Buenos días amigos y amigas de Saint Seiya, bienvenidos a mi canal La Cava Gaming. Espero que la estén pasando bien. Hoy estamos con ustedes bastante temprano, que vamos a chequear. Acá está la actualización del nuevo banner, lo que vino esta semana. Estamos 18 de noviembre, así es, con el banner de Yoga de Armadura Divina, el tan esperado caballero, el quinto caballero de los divinos. Y bueno, vamos a también estar lanzando por él. Vamos a ver si me animo a All In de una vez por hoy. Y nada, vamos a de una vez aquí a chequear qué trae esta nueva actualización. Bueno, aquí vemos unas carticas nuevas. Es mi tarjeta de medio año de diamantes, oferta especial. Ya lo chequeamos. El mercado misterioso de Pandora, que es ya bastante habitual en las actualizaciones. Bendición de reencarnación, que bueno, ya creo que sale con doble cosmos o doble subatributo. Creo que GT repite aquí este evento porque no le fue muy bien con el anterior, que eran tres, escoger tres subatributos. Creo que siempre es mejor este otro, que se escogen dos subatributos de la misma clase. Y tenemos una nueva habilidad divina que hace rato no tenemos, se llama Luz de Apolo. Y vamos allá a revisar de qué se trata todo esto. Vamos a empezar primero por la tienda. ¿Qué nos trajo la tienda nueva? Aquí está la tienda habitual de Pandora. Se abre la caja. A ver con qué porcentaje de 70%. Me fue bastante bien. Vamos a revisar acá la nueva protección de los dioses. Luz de Apolo. Vamos a potenciarlo de una vez. Hasta ahí. Entonces se ha venido Apolo con nosotros, amigos. ¿Qué dice? Disponible cuando muere al menos un aliado. La luz del sol brilla intensamente en el campo de batalla para restaurar vida. Igual al número de aliados muertos multiplicado por el 12% de los puntos de vida. Máximos propios. Ok, o sea, esto es un skill muy fuerte de curación. Cuando alguien se muere, lo veo muy, muy, casi que lo mismo que la skill de Odiseo, que cuando alguien se muere, él cura al resto del equipo. Creería que sí. Acá el evento de jugador contra jugador ya se habilitó. ¿Dónde A está? ver acá. Así que no olviden comprar sus tickets. Ahí están dos tickets. Y ahorrar ahí los diamantes que vengan. Les tengo una recomendación, chicos. No hace parte de este video, pero lo estuve viendo en el servidor de la China. Ahorren bastantes diamantes porque se viene el cosmos equivalente a Canto de Dragón, pero para daño físico. Y lo que estuvimos viendo en el Yamir de la China es que todos los personajes prácticamente de ataque físico se cambian a ese cosmos. Vamos acá ahora a revisar el carnaval. Esto es el Salón de la Fama de Ymir. Me imagino que lo querían poner en fase 2, pero salió bugueado, me parece acá. Entonces nada, esperar como siempre a GT. Esto es un nuevo evento, nunca había salido. Vamos a agrupar de una vez, a ver qué pasa. Creo que salen 5 caballeros random. Con la opción esta, que me imagino que es la mejor premiación. Que te salgan los 5 caballeros divinos. Ahí está. Y la última opción. Y están muy buenos los premios. En realidad aquí GT me parece que se lució. Tomo el caballero de Pegaso Divino. Y así todos los días hasta que se acabe el evento. Y te regalan un tomo de nuevo caballero. Así que súper bueno. Bueno, acá está el evento, el de siempre, el de cero absoluto, el de que te abre la historia del caballero nuevo del banner. Bueno, luego de esa historia se habilita aquí
la misión de las estrellas de las constelaciones para completar ahí a Io hasta el nivel 5. Ya saben que una vez o vayan llegando acá al nivel 5, pues las recompensas son mejores. Y lo que sale ahí lo reclaman acá. Como siempre, tomos de habilidad, fragmentos de tomo de habilidad. Y las gemas son los más importantes. Está el paquete de inicio de sesión diario, que está bueno. Y luego hay que completar 100 actividades diarias para poder reclamar esa segunda premiación. El habitual entrenamiento especial del caballero que está en el banner. Esto es lo de siempre prácticamente. Están todas las premiaciones. Y está bueno tratar de terminar este porque es simplemente abrirle todo el octavo sentido y dan un murmullo. Este está muy bueno. Acá no hay nada. Y por acá el evento de invocar. De invocar por yoga. Aquí no hay nada nuevo. Estas son las mismas misiones de siempre. Ecos de las ruinas épicas. Con eso terminamos de revisar el carnaval. Yo creo que no me queda más nada, amigos. Vamos allá. Bueno, ahí está los cinco caballeros divinos unidos hasta que al fin, porque siempre fue muy esperado este yoga divino. Creo que se nos atrasó como un mes desde que fue el primer anuncio o posible anuncio de yoga. Yo nada, yo soy súper aburrido con esto porque siempre tiro en Escorpio. Así que bueno, tengo aquí el más afortunado. ¿Qué tengo acá? Vamos a tirar unas cuantas de estas. Tengo 490 gemas. Vamos, gracias. Que salga la primera. Ahí Leo extraño saca un Shaka de Virgo. Está lanzando también. Bueno, ahí tiré una. Ahí me sale nada. Fue extraño también. Empezamos a sacar fragmentos. Un mu, dos fragmentos. Un Tauro, dos fragmentos también.
a tirar en Piscis. Uy, un Xion. Uy. Llevo a tener bastante. ¡Uy, papá! Ahí está, amigo, gracias. Ahí está, Juan, pero ¿cuánto tiré? Me quedaron algunas pocas gemitas de para el próximo gato. Wow, pero ¿cuánto tiré? ¿Qué mierda esta vaina? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué paridera decimos acá? Pero bueno, ahí está, chicos. Gracias, gracias. Uy, con Saori, doblado. Cuidado y sale otro yoga. No, excelente, excelente. Y aquí está el protagonista hoy de la novela, del sufrimiento. Bloqueado. Templo de caballeros para yoga. Templo de caballeros para yoga. Ahí está. En fuego helado. Lo tengo en nivel 3, 102. Pronto a nivel 4. A empezar acá. Listo, a revisar las habilidades. Y vamos a mirar cuál sería para mí el mínimo. Y de pronto ya el yoga más avanzado. La skill 1. Inflige 100% de daño cósmico al objetivo. Con una probabilidad del 30% más probabilidad de infligir estado. Entonces siempre van a necesitar. Porcentaje de infligir estados. Bien importante aquí para este caballero. De añadir una acumulación de congelación al objetivo durante dos rondas de acción. Esta acumulación de congelación es muy similar a la del yoga normal y a la de Camus, pero es amarilla. O sea, el efecto encima del caballero, el dibujito que sale encima del caballero, es un hielo como amarillo. Para diferenciar los dos tipos de hielo. Y la congelación inflige 80% de daño cuando el objetivo actúa si el objetivo está bajo congelamiento. Y aquí sería cualquier congelamiento, no solo el de yoga divino, sino el congelamiento de Camus y el congelamiento de yoga y el congelamiento también del cisne negro. Y bajo los efectos del congelamiento inflige 100% de daño acumulado. Adicional, perdón, 100% de daño adicional y se acumula hasta 3 veces. Al subirlo de nivel, y esta es una de las que pienso que debe ir en 5. Creo que este caballero no tiene muchas opciones de un mínimo, porque lo que quieres es, o bueno, de pronto en nivel 4, por poco, pero ya tener ese porcentaje de añadir la congelación, ya por debajo de 70% es muy poco. O sea que lo mínimo acá sería 4 y ya obviamente para estar al 100% con el máximo daño sería obviamente en nivel 5. Entonces en nivel 5 nos da 130% de daño cósmico, 100% de añadir una acumulación de congelación y luego inflige 150% de daño cuando el objetivo actúa. Cada vez que un caballero actúa y tiene la marca de yoga divino va a recibir daño. O sea que es un daño
Overtime, así como similar a himnos, por ejemplo. Ese es su primera skill. Entonces vamos ahora con la segunda skill. Estuvimos revisando esta, puño de cristal de hielo definitivo, y ahora vamos a revisar polvo de diamantes definitivo. Dice acá que Yoga Divino inflige 400% de daño cósmico a un enemigo. Si el objetivo está bajo congelamiento, aquí esto es lo importante: congelamiento, hielo negro o atrapado en hielo. Entonces, congelamiento es el que ofrece el yoga normal y el que ofrece Camus. El hielo negro, pues obviamente ya saben que es el del cisne negro. Y atrapado por el hielo es la skill número 3 de este mismo yoga. El efecto es diferente: es el ataúd de hielo. Y el otro es el congelamiento. Entonces son dos tipos de congelamiento diferentes. Cuando eso sucede, hay entonces un 50% de probabilidad más probabilidad de infligir estado de añadir una acumulación de congelación. Es decir, se aumenta un stack de congelación. Si el objetivo está bajo congelamiento, es decir, o atrapado por el hielo o en el hielo negro, entonces el efecto se elimina y el objetivo recibe un 200% de daño adicional. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Cuando tú, este es el polvo de diamante definitivo, lo que hace es que explota las marcas y hace un daño adicional cuando el objetivo está congelado. Explota las marcas, desaparecen las marcas de congelación. Entonces acá, esta skill creería que es, no sé si de pronto la menos importante o digamos sería la skill para hacer mucho más daño. Si quieres un yoga más fuerte, un yoga que ataque, que haga daño, que mate, que sea un yoga fuerte, pues esta sería su skill de ataque. Pero de pronto versus las demás, nada, depende ya también del número de tomos que tengan. Yo esta skill la dejaría, por ejemplo, en nivel 3 para subir. Es que ya con la sola base nivel 1, el 400% de daño es bastante, bastante fuerte. Más 50% de probabilidad de añadir congelación y 200% de probabilidad de daño cósmico al eliminar los efectos. Entonces, obviamente esto a nivel 5 va progresivo hasta 600% de daño cósmico, que es bastante daño cósmico. 100% de probabilidad de añadir congelación. Y 300% de probabilidad de daño cósmico al eliminar los efectos. Es decir, esto acumulado da 900% de daño cósmico cuando el personaje tiene marcas de congelación. O sea, las marcas de él mismo y las marcas de Yoga y de Camus. Las marcas van a explotar hasta un 900%. Así que bueno, esto ya es nivel Yamir subir ese skill a nivel 5. Luego la skill número 3, ataúd de hielo definitivo. Tiene dos opciones, o la lanzas contra un aliado o la lanzas contra un enemigo. Cuando la lanzas contra un enemigo, que es esta primera parte de acá, el ataúd de hielo tiene una probabilidad del 75% más probabilidad de infligir estado de atrapar en el hielo o el ataúd de hielo sobre el objetivo durante una ronda completa. El objetivo es incapaz de actuar y obtiene dos acumulaciones de congelación. Y aquí algo muy importante que va a ser de los pocos counters de, o hasta ahora, de los pocos counters de yoga divino, es Lune. No se puede purificar. Es decir, hay que mirar el efecto con Thanatos. Eso lo veremos. Pero no se puede purificar quiere decir que no lo puede limpiar Saori. Pero sí puede ser eliminado por Lune, que hasta ahora, aquí lo dicen en la misma descripción de la actividad, de la skill, de la habilidad, es Lune. La segunda parte de la skill es que cuando la lanzas a los aliados, el objetivo es incapaz de actuar y se vuelve inmune a todo daño. Incluido el daño verdadero, se puede disipar. También restaura vida. Así que aquí hay otro punto importante de yoga.
Aquí hay otro punto importantísimo de yoga, que es que esta skill al tirársela a un aliado lo cura. Así es, lo cura. El problema o la contraparte es que le hace perder el turno. Se vuelve inmune, pero es incapaz de actuar el caballero aliado porque lo vas a meter dentro del ataúd de hielo. Entonces veamos la skill. En el nivel 1, al lanzar contra enemigos, probabilidad del 75% más probabilidad de infligir estado de infligir atrapado en el hielo al lanzar en aliado. Restaura el 25% de vida cuando lanzas en el aliado. Y si la subimos a nivel 5, al lanzar contra enemigos, probabilidad del 95% de infligir estado. O sea, sube muchísimo la probabilidad. O sea, es un caballero que ya sus bases de probabilidad son bastante altas. Entonces, de pronto, subiendo esta skill a nivel 5, uno se puede ahorrar o no colocarle esos, digamos, esos cosmos con base de infligir estado y de pronto irse por un poco más de defensa, un poco más de vida. Y al lanzar sobre los aliados, restaura el 50% de puntos de vida. Importante aquí, no le vayan a poner subatributos, no le vayan a poner subatributos de curación, no los necesita. Esto es simplemente depende de la vida máxima de su objetivo, de la vida máxima del caballero que estés protegiendo. No depende, aquí no dice por ningún lado que dependa de poner subatributo de curación. Así que olvídense de no sé, de ponerle laurel, de ponerle nada así. Y por último, la última skill, alas de cisne definitivo. Dice acá que Yoga Armadura Divino desata un aura congelante cuando se une al combate y añade una acumulación de sello de hielo a todos los enemigos durante rondas igualadas. Cuando ataca enemigos con sello de hielo, hay una probabilidad del 8% más probabilidad de infligir estado nuevamente de congelamiento. Cuando los aliados ponen efectos de control en los enemigos, el aura congelante resuena e inflige daño cósmico igual al 100% del ataque cósmico de Yoga de Armadura Divino. Cuando el objetivo enemigo elimina congelamiento, hay una probabilidad del 50% de que obtenga congelación durante dos rondas de acción. Bueno, esta skill está bastante compleja. Y dice luego, cuando estás con el sello de hielo, cuando las unidades con sellos de hielo reciben ataques de yoga, Camus o Isaac, tienen una posibilidad de quedar congeladas y cada sello aumenta la probabilidad en un 8%. Esto, amigos, es casi que congelación infinita, creería yo, porque lo que hace es que le da la probabilidad a Yoga, a Camus y a Isaac, que bueno, no están utilizados en PvP, de mantener el congelamiento, de mantener los stacks de congelamiento, y depende mucho de la probabilidad. Esta skill sí va a depender mucho de la probabilidad de infligir estado, porque la base es bajita. Vamos a ver qué pasa cuando uno le sube el nivel. Cuando uno le sube el nivel, o en nivel 1, inflige 100% de daño cósmico con probabilidad del 50% de añadir congelación. Y en nivel 5, inflige 200% de daño cósmico con probabilidad del 100% de añadir congelación. Entonces, esta skill es su única pasiva. Las demás son skills activas. Sí. Y el ataque básico. Entonces, chicos, bueno, ahí vieron las cuatro skills. Y les digo de entrada, para mí, ojo, para mí, un yoga bueno tendría que tener esta skill número 1 en nivel 4 o nivel 5. La skill número 2, que es la del polvo de diamante definitivo, es una skill netamente de ataque, netamente de explotar las marcas. Vuelvo y digo. Entonces, aquí va a depender mucho de cuántos tomos tienes, porque ya las bases de ataque son bastante altas. Entonces, ya depende si vas a querer un yoga más support o un yoga más atacante.
O bueno, si tienes todos los tomos, papá, esto es un caballero 5-5-5-5. Porque todas las skills generan efectos acumulativos y efectos adicionales que ayudan. Lo veo mucho este caballero como una variación también del Shiryu Divino, que lo necesitas tener con muchas skills para que se apliquen todos los efectos. El ataúd de hielo. Esta skill sí pensaría que debe ir en 5. Para mí esta skill número 3 es la que sí o sí debe ir en 5, ya que es la que va a meter dentro del ataúd, la que te va a permitir que el yoga sea un poco más de control, incluso sin los Ice Boys, porque ya con solamente esta skill vas a poder atraparlo en el hielo. Entonces, en nivel 5 aumenta mucho la probabilidad. Lo sube al 95% más probabilidad de infligir estado. Es decir, que si tienes un cosmo que tenga un poco de subatributo de infligir estado, ya vas a estar encima del 100%, lo cual es importante y prácticamente esto nunca va a fallar. Y además de eso, cuando lo tiras al aliado, restaura el 50% de sus puntos de vida del aliado. No tiene nada que ver con curación. Nuevamente repito, ojo, el aliado pierde el turno. El aliado pierde el turno, así que deben tener cuidado cuando vayan a proteger a algún caballero. Y hay que ver los efectos que tiene, por ejemplo, con el ojo de Hades, porque esta skill absorbe o disipa el daño verdadero y únicamente puede ser eliminado por Lune. Y esta última skill, la pasiva, bueno, también mínimo nivel 3 de pronto. Y nada, para llevarlo a tope, nivel 5. Sería ya pues lo máximo, y si tienen los tomos suficientes. Entonces, en resumen, la skill 1 en 4-5, la skill 2 en 3 para, digamos, tener un ataque ahí bueno, un ataque básico. La skill 3 para mí es la que debe ir a tope, debe ir a 5. La skill 4 también va a depender un poco si lo pones con yoga, si lo pones con Camus en Ice Teams. Entonces también diría que por lo menos en nivel 3, ya si tienes obviamente muchos tomos nivel 5. Entonces dijimos 4-3, 5-3. Sería mínimo de pronto para PvP. Y mínimo, 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 por solo abrirle el octavo sentido, diría que subirle 2-1, 2-1. Para subirle el séptimo sentido. 2-1, 2-1. En Yamir, lo estuve viendo ayer, antes de ayer. En Yamir lo usan 5-3, 5-5. Vamos a revisar ahora qué abrimos acá en el octavo sentido. Y bueno, nos vamos acá primero con esta estrella. Estamos en el octavo sentido. Genera ataque cósmico y velocidad. Ataque cósmico y velocidad. Esta estrella necesitas alcanzar el nivel 3 de amistad. Es la que te da, casi que en todos los caballeros es la misma. Puntos de vida. Resistencia al daño físico, resistencia al daño cósmico. Acá arriba en el cisne tenemos resistencia de estado y tenemos puntos de vida. Necesitamos también subir dos skills a nivel 2. Y por último aquí en alfa tenemos ataque cósmico y puntos de vida. Obviamente para PvP necesitan tener todo esto desbloqueado, de pronto no me van a alcanzar los recursos, me tocará farmear. Para PvP necesitan todo esto desbloqueado, si no lo pueden desbloquear todo, me iría con este primero, de ataque cósmico y velocidad. El de las skills, que obviamente hay que abrirlo, para que sea un yoga útil hay que meterle tomos. Y este es acá el otro interesante.
ya que si queremos que yo ataque, pues vamos a necesitar este ataque cósmico adicional. Bueno, ahora vamos a revisar los cosmos. Miren, cuando uno le equipa todo automáticamente, eso es lo que pone el juego, el automático. Pone acá luz de Jade, pone las escarlatas, pone cadena de Festo y pone canto de dragón. ¿Qué veo yo acá? Que le pone, digamos, muchas de las skills de yoga necesitan probabilidad de infligir estado, sobre todo la cuarta skill, porque la base de la cuarta skill solo es el 8% más probabilidad de infligir estado. La segunda skill, perdón, la segunda no, porque la segunda es para atacar. La primera o la tercera skill son las que al subirla sube el 95% de infligir de probabilidad de poner el ataúd, es esa. Y entonces no necesitas tanta probabilidad de infligir estado. Y en Yamir, para que sepan, en Yamir de la China es la otra opción de Cosmos, es con desacelerador. Vamos a ponerle cualquiera. Y acá, en vez de canto, lo tenían con cáliz. ¿Qué es lo que pasa con desacelerador? ¿Qué es lo que ese efecto va a tocar mirarlo en... Va a tocar mirarlo ya en vivo en PvP? Cada vez que las skills explotan, que las marcas de yoga explotan, parece ser que se aplica desaceleración. Es como si fuera el mismo efecto que hace Ignos. Cada vez que toma acción el personaje y tiene las marcas de hielo o tiene las marcas de Ignos, por ejemplo, van tomando turno y se van desacelerando. Entonces pasa acá lo mismo con cuando le pones desacelerador a Yoga. Y bueno, ya esta skill es un skill más de defensa que le da más velocidad. Entonces también lo que buscas o lo que quieres es que todos estos cosmos que ya traen velocidad es volver a un yoga bastante rápido. Si obviamente ya quieres un yoga atacante, pues sería cambiarles estos cáliz por canto de dragón o rosario. Ya depende de lo que necesite o lo que quiera la gente. Y este es un, digamos, este set de cosmos te sirve tanto para usarlo a él solo, como para usarlo con los Ice Boys, que al aumentar la probabilidad de infligir estado también aumenta la probabilidad de los Ice Boys, de Camus y de Yoga. Vamos a empezar a poner marcas. Ahí hay dos marcas. Dos más acá. Bueno. Aquí como no hay mucho por hacer, voy a ponerle el ataúd a Luna. A ver qué pasa. Luna debe quedar protegida. Cura. La skill cura. Obtén la Luna. Bueno, ahí se desaparece. Ok, se abre el ataúd al final del turno. Es decir, que ahí Luna no pierde el turno. Ok, los caballeros perderían el turno si Yoga le coloca el ataúd a alguien más lento que él. Ahí sí perdería el turno. Vamos a seguir generando marcas. Ahí queda uno congelado y Yoga explota y pone una marca. Aquí pone estas nuevas marcas de congelación. Son las provocadas por Yoga. Este hielo amarillo o hielo absoluto, hielo verdadero. Vamos a congelar todo a ver cuál va a ser el efecto que hace Yoga. Ahí vamos a congelar.
y empieza a explotar las marcas. Mira, qué montón de daño. Empieza a explotar las marcas. ¿Qué pasa si congelo otro más? Estos son solamente efectos automáticos. Vamos a poner hielo negro. Y vuelve y explota. Vuelve y explota las marcas. Vamos a ponerle esta skill. No puedo tirar el polvo de diamante definitivo. Pero voy a ponerle la skill de ataúd. No sea este. Entonces ahí queda dentro del ataúd y le reforzó las marcas. Le reforzó las marcas. Tanto las del hielo normal como las del hielo de yoga. Y mira, ahí empieza. Cuando salió del control, este caballero de acá, cuando salió del control, también le hizo daño. Vamos a ver acá qué más hay. Vamos a volver a congelar los que más podamos. Y empieza a explotar otra vez. Explota al nuevo congelado, ojo. No a los que ya están antes, sino el nuevo efecto de congelación es lo que hace explotar. Sí, yo es tan fuerte que congelo el emulador. Tanta explosión y tanto efecto. Explotó el emulador. Bueno, aquí empiezo nuevamente a congelar todo. Ahí cada vez que se genera un efecto de congelación, explota. El yoga divino hace su efecto pasivo y miren todas las marcas que pone acá. Reforzó las marcas de yoga y pone sus propias marcas. Cada vez que alguien entra a un nuevo efecto, es que se aplica la explosión. Mira, ahí entró al hielo negro y aplica la explosión. Ahora, vamos a ver qué pasa si ataco a este personaje que tiene 5 marcas del hielo normal y 2 marcas de estas nuevas de yoga, que se llama congelación. Ya no son sello de hielo, sino congelación. Que son inflige daño cuando el objetivo actúa. Y si el objetivo está bajo congelamiento, inflige un daño adicional, como pasa ahora mismo, que está congelado. Entonces, si le hago la skill número 2 a ese caballero congelado, ahí va, yoga, polvo de diamantes definitivo, ahí está, deja las marcas, lo saca del control, pero deja las marcas, y ahí empieza a explotar, mira. Wow. Ahora quiero hacer, vamos a darle doble turno a yoga, al yoga divino. Ahí mira, explota, explota, explota y pone marcas. Explota y pone marcas. Explota porque hubo un nuevo efecto y aquí todos van a explotar con el nuevo efecto nuevamente. Ahí está. Mira, explota, explota. Otro más, otro más. Los cuatro que quedaron con hielo negro. Ahora, lo único así medio rarito es que esta skill no es como la de Camus. Esta skill solo ataca a un solo enemigo. Hubiera sido genial que atacara a todos. Pero lo que quiero hacer es ahora congelar a este nuevo enemigo. Ahí está, queda congelado, queda con las marcas. Y voy a ver qué pasa. Si se dan cuenta también, el efecto de la congelación es diferente. Esta acá es un poco más angosta. Y la normal de Yoga y Camus es un poco más ancha arriba. Entonces voy a usar la skin número 2
en esa que tiene el ataúd de yoga divino solamente. ¿Por qué? Porque es posible que existan alineaciones donde no se usen los Ice Boys para ver el efecto de solo tener a yoga divino. Aunque igual aquí tiene dos stacks del hielo normal. Vamos a ver qué pasa. Lo saca del efecto. Ah, bueno, y de casualidad me dio tres turnos. Lo saca del efecto y hace explotar las marcas. Y lo bueno que no es como Camus, él no explota las marcas. Tiene probabilidad, que es esta última skill, de mantener las marcas. Que es cuando interactúa acá con Camus y Yoga. Acá en este sector de acá. Ah, le voy a hacer una última prueba y es ponerle el ataúd a alguien que ya tenga el ataúd. Mira todo lo que explota. Se quedó ahí pegado al final de la ronda. ¡Wow! Mira eso. Amigos, vuelve el Ice Team. Vuelve el Ice Team. Ok, quiero ver qué hace la ejecución de Aurora de Camus con las otras marcas. Ok, explota las marcas de hielo normal, pero no explota las de yoga. Entonces voy a ponerle el ataúd a alguien que ya tenga ataúd. Ahí va. Bueno, ahí pueden ver el efecto. Rompió el ataúd viejo y rompió el hielo negro. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿lanzarían por Yoga Divino? Al que le gusta el control, vayan por él, está muy bueno. Al que le gusta los Ice Boys, está muy bueno esas explosiones acumuladas después de rondas. Así que sí, sí deben tirar por Yoga. Va a volver al meta, van a volver al meta los Ice Boys. Y todas las pasivas que se prenden. Impresionante. Si ataco normal sin congelación, pues va a hacer daño por la marca, pero no tiene el daño adicional por estar congelado. Y bueno, amigos, gracias por estar acá conmigo un rato. Espero les haya gustado y si es así, compartan con sus compañeros de Legión. Dejen sus comentarios, por qué no una suscripción para seguir apoyando el canal. Y nos vemos en otra oportunidad. Chao.